en una queja emitida al Departamento de Acción Social por familiares de la residencia Espaldico de Portugalete, registrada el 25 de marzo de este año, han pasado ya unos cuantos meses, nos expresan pues su preocupación porque no han recibido ninguna respuesta y la queja, entre otras cosas, pues alude a la falta de calidad en las comidas, a los largos periodos de ayuno y de inmovilidad en las que están las residentes. Nos dicen que esto nos recuerda un poco la situación que hemos estado viendo en las residencias de Guipúzcoa. Ayunos de 12, 13, 14, 15 horas, pues ellas en esta queja también recogen esta preocupación, ¿no? Si las comidas y las cenas empiezan a darlas a las 6:30 de la tarde, no es hasta las 9 de la mañana cuando empiezan a desayunar. Por tanto, están sin ingerir alimentos durante 12, 13, 14, 15 horas y están también estas personas inmovilizadas durante todo este periodo. Pues estas personas nos trasladan que no han recibido ninguna respuesta, ¿no? Aspaldiko liburuz, aipamenik ez da nese egiten, ba, ezinezkoa egiten jat, prestatuta ekartzea, zertan dan, eskatu dut, baina ez dakite ikuskariak ez dagoz bulegoan, ikuskatzen dagoz, gaur ere, momentu honetan, eta beraz, ba, erantzuna jasauko baneu, ba, aipamenen bat egin alizango neuke, baina uste dut, edukinik badaukala, batxorren atxonek, horri heldu eta murgildu nahiten eskatutakoaren aritik.